Buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en los festejos del 50 aniversario episcopal de Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Y bueno, pues estamos en este concierto homenaje en su honor. Vamos a dar inicio ya. Les invitamos a compartir y a unirse a esta transmisión. Al cumplir 50 años de vida episcopal de Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Por eso, Monseñor Hilario González, como obispo titular de la diócesis, ha querido realizar una serie de eventos, 50 días para 50 años. A partir de este 4 de agosto, se han venido realizando diversas actividades eucarísticas, festivas, culturales, como es la que nos encontramos el día de hoy, un concierto homenaje en honor al obispo emérito de nuestra diócesis, Monseñor Villalobos. Por eso nos encontramos el día de hoy en este majestuoso teatro de la ciudad. Por eso se ha convocado el día de hoy a autoridades, a la comunidad religiosa, quienes tienen vida consagrada, sacerdotes, religiosos, religiosas, a laicos comprometidos, a la ciudadanía en general, a la feligresía que se da cita el día de hoy, a fin de honrar la vida de Francisco Raúl Villalobos Padilla, nacido el 1 de febrero de 1921, prelado mexicano de la Iglesia Católica Romana. Villalobos Padilla nació en Guadalajara y fue ordenado sacerdote el 2 de abril de 1949. Fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis católica romana de Saltillo el 4 de mayo de 1971, así como obispo titular de la columnata y consagrado el 4 de agosto de 1971. Fue nombrado obispo de Saltillo el 4 de octubre de 1975, retirándose del cargo el 30 de diciembre de 1999. Recientemente, el pasado mes de febrero, cumplió 100 años de vida. Y este 4 de agosto cumple los 50 años como obispo. Por eso nos reunimos hoy en torno a él, a su vida, a su persona, a su vocación sacerdotal y episcopal. Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Más fuerte ese aplauso para Monseñor. 50 años de vida episcopal merecen de veras el cariñoso y fuerte aplauso de esta concurrencia. Muchas felicidades a Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Contamos esta noche con la presencia de diversas autoridades civiles en este concierto homenaje en honor a Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Está con nosotros el licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno y representante del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. Bienvenido. Agradecemos de igual manera la presencia de la licenciada Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del estado de Coahuila de Zaragoza. Por supuesto, nos acompaña quien ha tenido la idea, la organización y la realización a su cargo. Monseñor Hilario González García, quien es el obispo de la diócesis de Saltillo. Agradecemos de igual manera la presencia de Monseñor Raúl Vera López, obispo emérito de la diócesis de Saltillo. Nos acompaña también el primer regidor del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, don Armando Gutiérrez González, quien acude con la representación del ingeniero Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal de Saltillo. Bienvenido, don Armando. Agradecemos de manera muy especial a directivos de los medios de comunicación que se han portado en una forma generosa, extraordinaria,
con la diócesis de Saltillo, particularmente con estas celebraciones de oro de vida episcopal de Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Gracias por el respaldo, por el apoyo, la cobertura, la difusión que dan de todas las diversas actividades. Y gracias también a quienes acuden de las diversas congregaciones religiosas, de hermanos, de hermanas, a feligreses de las diversas parroquias y comunidades eclesiales. A todas, a todos, nuestra bienvenida. Les invito a que escuchemos el aplauso para ustedes, claro, y a las diversas organizaciones religiosas que se congregan hoy aquí. Les invito a que escuchemos la intervención de Monseñor Hilario González García, obispo de la diócesis de Saltillo. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, estar con Monseñor Francisco Villalobos en estas bodas de oro de su episcopado. Creo que todos estamos agradecidos con Dios por su presencia en medio de nosotros a lo largo de estos 50 años de ministerio episcopal. Agradezco también la presencia de las autoridades civiles, del licenciado Fernando de las Fuentes, licenciada Ana Sofía, de don Armando Gutiérrez, también la presencia de Monseñor Raúl Vera y de todos ustedes, familiares, amigos cercanos a Monseñor Villalobos, los medios, toda la gente de la iglesia que se siente muy bendecida por el ministerio entre nosotros de Monseñor Francisco Villalobos. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Vamos guardando en nuestro corazón las cosas bellas, las cosas que nos marcan, que nos hacen mejores personas, las cosas que nos hacen felices y las agradecemos. Bueno, pues aquí no es una cosa, es una persona que ha estado en medio de nosotros en estos 50 años. Y le agradecemos a Dios esa presencia, su vocación cristiana, su vocación sacerdotal, su ministerio episcopal. Que Dios los siga bendiciendo. Y creo que también es una manera de reconocer la providencia de Dios para con nosotros. Él nos dice en la Escritura, les daré pastores según mi corazón. Y creo que en la persona de Monseñor Francisco Villalobos hemos encontrado un pastor según el corazón de Dios y con un gran corazón. Entonces hay que reconocer esto y creo que este concierto homenaje pues es una pequeña muestra de ese reconocimiento. Dios que no nos abandona, Dios que está al pendiente de nosotros como buen pastor y nos provee de pastores según su corazón. Y para un servidor que apenas está llegando aquí a la diócesis, 6 meses, pues también un orgullo tener a don Francisco, a don Raúl, como maestros en esta labor pastoral, poder aprender de ellos de primera mano, de esas intuiciones, de esta manera en que el Señor va obrando maravillas en medio de su pueblo. Entonces también creo que es un orgullo para todos nosotros tener a Francisco Villalobos en medio de nosotros. Que Dios lo siga bendiciendo y que usted siga siendo bendición para todos nosotros. Muchas felicidades. Agradecemos estas palabras que nos ha entregado Monseñor Hilario González como obispo de la diócesis de Saltillo. Y queremos agradecer también la presencia entre nosotros de la comunidad del Seminario Diocesano del Sagrado Corazón, Monseñor Francisco Villalobos, durante su gestión como obispo titular, creó el Seminario Mayor en nuestra diócesis de Saltillo. Gracias también al seminario por su presencia aquí, a igual que familia de Monseñor Francisco Villalobos, que ha venido de diversos lugares de la República para estar presente durante estas festividades. Gracias a ustedes. Vamos ahora a escuchar la intervención del licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno y representante personal del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza.
Monseñor Hidelario González, obispo de Saltillo. También saludo a Monseñor Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo. A don Armando Gutiérrez, que es primer regidor del municipio de Saltillo y quien viene con la representación de nuestro amigo el alcalde Manolo Jiménez. Quiero saludar también a Sofi García Camil, secretaria de Cultura, y gracias por consagrar este concierto en homenaje de nuestro señor obispo. Obviamente, saludo muy, muy afectuosamente a Monseñor Francisco Villalobos, a quien hoy estamos brindando este homenaje, obispo emérito de Saltillo. A los familiares y amigos, a todos los que nos hemos congregado el día de hoy, a los medios de comunicación. Amigas y amigos, antes que nada, les transmito un cordial saludo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien también me ha pedido expresar de su parte una sincera felicitación al homenajeado de hoy, que es nuestro queridísimo obispo emérito de Saltillo, Monseñor Villalobos Padilla. Han sido muchas buenas obras, muchos los sacerdotes que ha ordenado, muchas las parroquias que ha erigido, pero han sido más, muchísimas más, las almas que su gran espíritu ha tocado, ha aliviado y ha transformado. Tenga usted la seguridad, Monseñor, que en Saltillo se le quiere, se le reconoce y se le aprecia, a la altura del invaluable bien que usted nos ha traído. El trabajo por las almas de un pueblo, hecho desde el corazón, con completa dedicación y disposición, es el mayor regalo de amor que alguien puede dar. Y usted no lo ha dado. Somos privilegiados de tenerlo entre nosotros y con nosotros durante todos estos años. Soy fiel creyente, mi querido Monseñor, de que al hombre y a la mujer modernos les hace más falta que nunca vida espiritual. De hecho, aunque pareciera lo contrario, el ser humano está siempre en búsqueda de lo más profundo de su alma, aunque su estilo de vida ya no le permita reconocerlo con claridad. Y en esa búsqueda serían afortunados los que se encuentren con almas nobles y entregadas como la suya, porque serán confortados y guiados con sabiduría. En el mundo hay mucha bondad, tanta o más que la maldad. Solo que nos pasa inadvertida por esa tendencia que tenemos los seres humanos a fijar nuestra atención más en lo que nos amenaza que en lo que nos beneficia. Y lo hacemos, por supuesto, con el objetivo de eliminar daños potenciales. Pero con esa actitud convertimos en normal y común tanto lo bueno como lo malo. De manera que dejamos de apreciar lo bueno y de rechazar lo malo. Y así los milagros de cada día, la mano de Dios en todo lo que nos rodea, se nos escapa de la vista y nos vamos quedando vacíos. Pero cuando se ve el ejemplo de bondad, de humildad y servicio que durante tantos años usted nos ha dado, con tan callada pero tan contundente labor, se renueva nuestra fe y confianza. 100 años de edad, 72 como sacerdote, 50 como obispo, lo hace a usted único en el mundo. Habla
de un verdadero hombre de Dios, de espíritu incansable, imbatible, siempre esforzado y tesonero. Dios lo colocó a usted para darle una misión que ha cumplido ciertamente con creces, pero también con gran alegría y pasión por ayudar a sus semejantes. Usted nos tocó a nosotros, los saltillenses, que hoy le abrazamos en el alma. En este homenaje, más que bien merecido, mi querido Monseñor. Tiene y tendrá siempre un lugar privilegiado en nuestros corazones y un altar en nuestra memoria. Hoy pedimos todas las bendiciones para usted y honramos su larga vida, su destacada trayectoria como servidor de la Iglesia y sobre todo su labor alma por alma, que esa es la que Dios más le debe de estar reconociendo en este momento. Amigas y amigos, de parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que me dio la gran oportunidad y honrar representándolo hoy, y de la mía propia, y estoy seguro que también de la de todos los feligreses de su diócesis de Saltillo. Felicidades y enhorabuena. Que Dios los bendiga a todos. Agradecemos este mensaje entregado por el licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno, quien permanece aquí en el proscenio a fin de hacer entrega ahora de una placa a Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Lo vamos a invitar a que ascienda a este escenario por estas gradas o en la parte inferior. En la parte inferior, muy bien. El licenciado Fernando de las Fuentes Hernández hará entrega de la placa que tiene el siguiente texto inscrito. El pueblo y el gobierno del estado de Coahuila le hace el siguiente homenaje al obispo emérito de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla, con motivo de su 50 aniversario episcopal 1971-2021. Una vida de servicio y de notable contribución al desarrollo de esta región mediante la promoción de la dignidad humana, el diálogo, la integración del saber y la ética. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 4 de agosto del año 2021. Felicidades, Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Además de esta placa, también ha recibido este cariñoso aplauso de la concurrencia. Corresponde ahora escuchar la intervención, el mensaje de Monseñor Francisco Villalobos Padilla, quien desde la parte inferior va a hacer uso de la palabra. Con gusto le pasamos el micrófono, ojalá que alcance. Aquí está. Me es muy grato saludarles a todos ustedes. Así como se dice tan fácilmente, 50 años de vida al servicio de la sociedad. Yo pienso qué maravilla es que en la vida podamos todos nosotros contar siempre
con la comprensión, la concordia, el buen entendimiento, y así sentirnos todos con gusto comprometidos en la construcción continuada intensamente de una verdadera familia, una fraternidad. Este es un ideal que todos en el fondo deberíamos alimentar y tratar de hacer realidad en la vida diaria de todos nosotros. Qué bueno que en esta ocasión es el culto al arte de la música la que nos reúne para celebrar este acontecimiento, que si por una parte se refiere a mi persona, lo digo con gozo, con alegría y con gratitud, es precisamente debido a todos ustedes. Con gozo, pues, celebremos este día y pidiéndole al Señor nos conceda corresponder siendo buenos constructores de la sociedad que nos ha tocado realizar, hacer vida, gozo y esperanza en nuestra existencia. Bendita sea la providencia que nos permite gozar también del arte, de la bondad, de las obras artísticas y musicales. Con gusto celebremos, pues, este acontecimiento. Muchas gracias. Agradecemos este mensaje entregado por Monseñor Francisco Villalobos Padilla, obispo emérito de Saltillo, y en cuyo honor se tributa este homenaje con el concierto que la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila nos habrá de entregar bajo la dirección del maestro Natanael Espinosa. Y una de las sorpresas que tenemos tanto para Monseñor Villalobos como para todos ustedes, es que durante la presentación de esta Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, estará actuando como músico invitado un familiar de Monseñor Francisco Villalobos. Por eso quiero invitar a este micrófono al señor Antonio Hermosillo Villalobos, sobrino de Monseñor Francisco Villalobos Padilla, para que realice la presentación y los pormenores de nuestro artista invitado. ¿Es allá donde está mi tupanchi?
La extensión en el tiempo de la palabra es algo que está reservado a los señores obispos. Por lo tanto, me permitiré ser breve, como dice la máxima, aquella breve y bueno, dos veces bueno, que es para nosotros los mortales. Ingeniero Miguel Ángel Riquelme, gobernador del estado de Coahuila. Licenciado Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno de Coahuila. Excelentísimo señor obispo don Hilario González García, obispo de Saltillo. Fray José Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo. Filarmónica del Desierto, en la personalidad del director Natanael Espinosa. Fieles y amigos de la diócesis de Saltillo y medios de comunicación social. Ser para servir y agradar para agradecer. Cierra el círculo de lo más sublime del ser humano en una celebración donde una gran trayectoria de servicio de nuestro tío Francisco Villalobos se une con un tributo que ofrece su sobrino nieto, Jorge Hermosillo, quien, en representación de la familia Villalobos, que venimos de Guadalajara, ofrece un concierto de flauta que esperamos que sea de su agrado. Un sentido agradecimiento por permitir esto, primero Dios en el cielo y segundo ustedes en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Antonio Hermosillo Villalobos por esta presentación. Estamos entonces preparados, una vez cumplido ya este protocolo de homenaje en honor a monseñor Francisco Villalobos Padilla. El público preparado, la orquesta también está preparada. Vamos a invitar, amigas, amigos, con su aplauso a maestras y maestros de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, bajo la dirección del maestro Natanael Espinosa, a realizar su aparición en este escenario. Tercera llamada, tercera, comenzamos.
Thank you.
Thank you.
continuación, un breve intermedio. No está tan peor. Estoy preparándome sobre todo en la oración para tratar de encomendarme a Dios a fin de que me asista, me ilumine y me ayude a reconocer lo que a lo largo de 50 años Dios me ha permitido obrar. Con la gracia de Dios he logrado perseverar, que Él me ha dado vida y capacidad de expresarme con toda libertad. Yo agradezco al Señor todos estos beneficios, sin los cuales sería posible estar haciendo lo que estamos haciendo. Pues como quieres que me sienta, lleno de gratitud con Dios, que me ha dado vida tan larga y que me ha permitido sobrellevar muchas dificultades y molestias que no faltan nunca en la vida ordinaria, también en la vida de un obispo. ¿Como cuáles? Pues es una pregunta muy indiscreta. No, pues evidentemente hay circunstancias en las cuales no estamos plenamente de acuerdo. Eso es evidente. Y lo importante es no perder la ecuanimidad para no dejarse uno arrasar por los resentimientos o el afán de autodefensa. Yo no he hecho nada, no, sino que con naturalidad reconocer que la vida está llena de contrastes. Pues realmente Dios me ha bendecido y me ha permitido llegar hasta este momento con bastante conciencia, advertencia de lo que he tenido que actuar a lo largo de mi vida. Doy gracias al Señor y no me canso de reconocer que si no ha sido por Él y por su gracia, no podía afrontar la realidad de estos días. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos has dado a tu Hijo Jesucristo como buen pastor, apacienta al rebaño que en esta iglesia particular quiere seguir siendo testigo de tu amor y redención. Te agradecemos, Padre bueno, por los 50 años de ordenación episcopal de don Francisco Villalobos Padilla, obispo emérito de Saltillo. Gracias porque esta iglesia pudo ser conducida en la enseñanza y santificación por medio de su servicio. Bendice su persona, vida y ministerio, dándole los dones necesarios para que continúe siendo testigo fiel, verdadero, padre, sacerdote conforme a tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, bendice y protege a tu hijo, el obispo Francisco. Desde luego, reconocer que todo el pueblo de Dios que me conoce y sabe que existo está implorando el amparo y protección de la Divina Providencia. Eso sostiene, alienta mi espíritu, que necesita mucho de tener apoyo para que con la gracia de Dios pueda bendecir a Dios actuando con oportunidad, con discreción y con espíritu de fe, de gratitud,
de reconocimiento, de alabanza al Señor de los cielos y tierra. Amén. Esta es segunda llamada. Segunda llamada para continuar. Les agradecemos a todas las personas que están con nosotros en las transmisiones. Les invitamos a seguir compartiendo este concierto homenaje en el 50 aniversario episcopal de Monseñor Francisco Villalobos. Estamos en un momento de intermedio. En 5 minutos regresamos con ustedes. Les invitamos a compartir y hacer llegar esta transmisión a más personas. Y bueno, pues como diócesis de Saltillo estamos de fiesta por el 50 aniversario episcopal de Monseñor Francisco Villalobos. Gracias a todos por acompañarnos. En unos momentos continuamos. Esta es tercera llamada. Continuamos.
Thank you.
Agradecemos su presencia y les pedimos que permanezcan en sus lugares, ya que en este momento despediremos a las autoridades que nos acompañaron. El obispo Francisco Villalobos se dirigirá al lobby para que en pequeños grupos puedan tomarse fotografías para el recuerdo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, pues estamos en estos 50 días festejando 50 años del aniversario episcopal de Monseñor Francisco Villalobos Padilla. Los invitamos a seguir festejando con nosotros, seguir orando por su vida y por su ministerio pastoral para que nos siga acompañando a esta diócesis de Saltillo como obispo emérito. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por compartir. Y bueno, pues seguimos festejando. Festejamos 50 años del ministerio episcopal de Monseñor Francisco Villalobos. Gracias a todos, muy buenas noches. Y bueno, en unos minutos más iniciamos con el rezo del Santo Rosario, continuando con nuestra programación. Gracias a todos y Dios los bendiga.